Bueno, este es otro de los modos disponibles dentro del Samsung Galaxy S5. En concreto, ahora estamos hablando del modo emergencia, donde podemos configurar nuestro dispositivo, igual que en el modo de ahorro de energía, para que la interfaz se simplifique tremendamente. No podemos, como podéis ver, no podemos pasar de un escritorio a otro. Y los accesos que tenemos directamente serían una linterna, con la cual activaríamos el LED de la parte trasera, una alarma de emergencia, que permanecería en uso continuamente hasta que la desactivemos, la posibilidad de compartir nuestra ubicación mediante mensaje de texto, coordenadas, ¿vale? Tenemos también la posibilidad de utilizar lógicamente el teléfono para comunicarnos, acceder a internet, y sí que nos permite además establecer algún tipo de aplicación como por ejemplo Chatón, Facebook, mapas o Twitter, para mantenernos comunicados en caso de necesidad. Aparecería aquí debajo qué porcentaje de batería nos queda y cuánto tiempo estimado de duración del dispositivo significa este porcentaje. Y finalmente tenemos también un acceso directo a llamada de emergencia. Pulsando en llamada de emergencia emitiríamos una llamada de emergencia, pues a los servicios de emergencia 112.